pues entonces ya les había dicho, chicos, que nosotros vamos a trabajar con Node.js y bueno, van a ser grupos de tres, ¿verdad? Como siempre, pero en esta ocasión lo que voy a hacer es que vaya, tienen que trabajar obligatoriamente con MongoDB. Ustedes definitivamente van a tener que aprender a cómo utilizar la base de datos de una mejor manera, porque yo se los voy a explicar de una manera básica o superficial para que podamos cubrir todos los temas. Además, que yo me di cuenta el ciclo pasado que todos ustedes tienen la perfecta capacidad para aprender cosas nuevas. Les voy a dar el empujón y ustedes solamente van a empujar un poquito más en lo que respecta a MongoDB, que es la base de datos que vamos a utilizar. No quiero que usen otra, ¿ya? No quiero que usen ninguna base de datos relacional, llámese MySQL o SQL Server. A lo sumo, les dejaría que utilizaran la última versión de MySQL, porque la última versión permite que hagan bases de datos no relacionales. Ahora bien, vamos a ver el mensaje que tenemos aquí. Soy el negro. Ah, cámbiate el nombre, pues, Name. Ponete negro o ponete tu nombre. Yo soy Gesiel, dice hola. Yohaira dice, de nada, Inge. Rocío, Pat. Ah, el pinche Patman. Fíjate, Rocío, que anduve buscando la imagen y la perdí. Y Reina, ¿cómo sabe? Pues, ajá, va, chivo. Hola, Margarita. Vaya, entonces, les estaba diciendo de su proyecto. Ustedes van a trabajar el backend. Y yo lo que quiero que ustedes más vean, y es que esto a mí me gusta bastante, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero a mí me gusta la programación web, por eso me emociono cuando hablo de eso. ¿Dónde está? Creo que era JavaScript, ¿no? ¿Quién dirías? Bueno, aquí. Yo no sé ustedes, pero a mí me gusta mucho. ¿Dónde está? Esto. Un desarrollo full stack en JavaScript. Entonces, el único lenguaje de programación que vamos a utilizar para todo lo que van a hacer es JavaScript. Básicamente esa es la idea detrás de que ustedes se llamen desarrolladores full stack JavaScript. En la página del cliente, o sea, en la vista, todo lo que se ve, van a utilizar cualquiera de estas dos librerías. Incluso les puedo permitir también que utilicen Vue. Lo que pasa es que no se las agregué aquí porque no se las voy a enseñar. O sea, ahí el que quiera ser aventado y quiera aprender Vue por su cuenta, pues está bien. Pero por lo pronto, los grupos de trabajo van a tener que realizar la parte visual o en React o en Angular o en Vue, si ustedes quieren. Ahí sí no es obligatorio. Ahora, lo que no les permito es que vayan a utilizar, ¿cómo se llama? Una librería que no sea JavaScript, ¿verdad? O una librería que sea muy básica. Vaya, por ejemplo, Materialize es una librería que es relativamente básica, ¿verdad? Y tiene el problema que, ¿cómo les digo? Ah, para los que acaban de venir, ya hay asistencia ahí en el campus virtual. De que tal vez no es lo que yo estoy buscando para ustedes. Yo necesito que ustedes se especialicen en librerías que son mejores y son las que se utilizan hoy en día. ¿Cuáles son las que se utilizan hoy en día? React, Vue y esta otra que está aquí, Angular. Así que tienen que ser esas tres. Quiero que aprendan eso. Luego, vamos a programar el servidor. Yo creo que va a ser su primer lenguaje del lado del servidor, a menos que hayan programado en Python Web. Yo sé que los matemáticos les han enseñado a ustedes Python, pero Python en modo consola, no en modo web, ¿o me equivoco? Reina, Rocío, Negro, Vilches, ¿alguien que me responda? Modo consola, lo vimos, ¿verdad? En consola. Va, entonces va a ser primera vez que ustedes van a trabajar van a programar un servidor, ¿verdad? Entonces para eso vamos a utilizar Node. Básicamente se programa en JavaScript, pero cambian algunas cositas, como por ejemplo soltar el servidor, iniciar el servidor, crear una nueva instancia. Pero de ahí para allá la lógica de cómo procesar, recibir datos y manipularlos, usar if, switch, for, todo es idéntico porque es el mismo lenguaje. Luego aquí en la tercera parte van a utilizar MongoDB. JSON es un protocolo de envío y recibo de datos que utiliza JavaScript. Entonces no es problema que se utilice JSON en una base de datos MongoDB. Entonces, vieran que es más fácil de lo que parece.
Y como tengo pensado avanzar relativamente a un paso un poco más lento por el nivel de dificultad lógico, yo creo que no vamos a tener ningún problema. Bueno, eso era con lo que les quería decir respecto a eso. Así es que ya vayan pensando qué software van a hacer, ¿verdad? Pónganse esta idea. Van a hacer un sitio web, pero es que tomemos algunas diferencias, vaya. Veamos aquí, vaya, aquí tenemos, ya vamos a hablar de TypeScript y de JavaScript, vaya, pero lo que quiero que vean es esto. Vaya, aquí está, yo estaba hablando el otro día con Rocío y le estaba diciendo de que hay páginas web que se pueden programar rápido por plantilla y hay páginas web que son personalizadas, como estas. Entonces, veamos una de plantilla. ¿Están viendo todo lo que hago, verdad? Sí, están viendo. Vaya, veamos una de plantilla. Si ustedes se fijan, esta página web. Esta plantilla vale, aquí está el precio, $59. Cuando ustedes utilizan esta plantilla, ustedes la montan sobre WordPress, ¿verdad? WordPress es gratis y lo que ustedes compran son las plantillas de WordPress que las puede hacer cualquier persona. Cuando una persona crea una plantilla, pues pueden ganar dinero. Incluso si ustedes profundizan más en la programación de WordPress y se especializan, y les gusta mucho el diseño, ustedes en lugar de comprar plantillas y en lugar de vender páginas web a clientes que encuentren, ustedes pudieran dedicarse a ser creadores de plantilla y las venden, ¿ya? Y mientras más famosos se hagan, más van a vender. Solo le queda una pequeña comisión a WordPress, ¿verdad? Entonces, hay diferentes caminos para ganar dinero. Entonces, si nosotros queremos hacer una página web rápido, entonces se utiliza una plantilla. Entonces, cuando ustedes compran esa plantilla, aquí tenemos 13 páginas para que sean tu página de inicio. Ahora imagínense páginas secundarias, ¿cuántas no tendrán? Entonces, al comprarlo, tienen todo esto y es completamente configurable y una página web la pueden hacer en cuestión de 2 días y súper nice y sin matarse mucho. Por ejemplo, yo quiero esta página de inicio. Al comprar la plantilla solamente va a ser, no copiar y pegar, sino que es instalar. Entonces se instala y luego sustituimos los colores, sustituimos las imágenes, cambiamos este texto de aquí, lo convertimos en botón, hacemos este un enlace, ponemos aquí una fecha, aquí cambiamos este botón para que haga otra cosa, cambiamos estos textos de acuerdo a la empresa a la que lo vamos a montar, ¿vea? Y nos deja toda la estructura lista para que nosotros modifiquemos y montemos todos los detalles de la página web que queremos. Está muy bonita. Y de hecho se configura a través de formularios. Ni siquiera están programando directamente, o sea, no es que copien y peguen el código, lo montan en WordPress y luego lo utilizan como un backend, ¿verdad? Es un software que les ayuda a configurar esto, el WordPress. Entonces, eso es mucho más económico, ¿verdad? Respecto a lo que es la creación de páginas web. Ahora, hay otro tipo de páginas web, por ejemplo, este de Greta, que me dejó en la luna cuando lo vi. Estaba buenísimo. Si ustedes se fijan, bueno, yo creo que ya saben muchos de ustedes quién es Greta, ¿verdad? Ganó un premio Nobel por la paz, por la humanidad, y ella se dedica especialmente a luchar contra a apoyar lo que es la reforestación del planeta y el medio ambiente. Entonces, si ustedes le dan clic aquí en explorar, que yo creo que lo deben haber visto ya todos porque yo les dije que lo hicieran, ¿verdad? Y le dan con el scroll, aquí van viendo que, bueno, primero esta imagen en 3D que está fumadísima de ella, ¿verdad? No sé cómo la escanearon, pero les quedó buenísimo. Y luego, aquí lo que hacen es que colocan los videos. Si ustedes se dan cuenta, si lo llevamos a lo que es minimalista, ¿verdad? Si lo llevamos a lo que es minimalista, esta es básicamente una página web que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28. Vaya. Es básicamente una página web que tiene 28 videos de YouTube. Ahora, si a ustedes les dijeran, hey, haceme una página web, pero yo el único contenido que tengo son 28 de videos de YouTube, ¿qué tan bien la harían para que a la gente le guste? Y realmente estos europeos que hicieron esta página web, sinceramente,
para tener solo el título y 28 videos, o sea, les quedó el diseño, pero increíble. Miren este, o sea, solo con hacer estos efectos, ponerle en una piedra, hacerle un escáner digital en 3D. Entonces, ¿en qué nivel de habilidad estamos nosotros, verdad? Y estos son videos, si le dan play, funciona, ¿verdad? Entonces, y si quieren solo oír los audios, aquí a la izquierda hay un play también. A medida va avanzando, si ustedes se fijan aquí, esto es el año de Greta. Si va avanzando, van viendo de que el video corresponde a cierta fecha del año. Izquierda es enero, derecha es diciembre, y aquí vamos como por febrero, más o menos. Y aquí van los videos. Miren, el tono del video cambia de gris a colorido cuando uno le pone el mouse encima. Y aquí están los enlaces de Facebook, Twitter y YouTube, ¿verdad? O sea, bueno, aquí está abajo la fecha de marzo, abril. Y aquí tiene el año en chiquito, 2019. Entonces, nosotros tenemos que entender qué tipo de programador queremos ser. Queremos ser un programador que vende, que hace páginas web rápido y a los clientes les gusta. Aquí está, una plantilla comprada de cientos, si no es que miles de plantillas que hay en internet. Hay incluso plantillas gratis, pero no son tan buenas. O quieren ser ustedes programadores que hagan cosas como esta. ¿Ya? Páginas web que lo dejen a uno con la boca abierta. Vaya, veamos otra página. Entonces, pero es que hay una gran, ¿cómo decirlo? No es dificultad, sino que son los requerimientos del mercado. Por ejemplo, está bien que ustedes quieran ser programadores de alto nivel. Web, diseñadoras web de alto nivel, originales. Así como este sitio web. Miren qué bien está. ¿Verdad? Pero no tiene nada de malo tampoco ser programadores de plantillas, ¿ya? Y no me refiero a que hagan ustedes la plantilla, sino que ustedes las compren y las usen. Cuando uno le va a vender un sitio web prefabricado, así se dice, prefabricado a un cliente, uno le incluye al cliente el precio de la plantilla. Ustedes no le van a esconder al cliente que ustedes están utilizando plantillas o sitios web prefabricados. De hecho, uno le explica, le cobra, hoy en día se está cobrando unos $220 por montar un sitio web prefabricado, configurarlo y convierte los colores y las imágenes a cualquier persona. Un sitio web prefabricado, pero es que no solo es de cambiar y configurar, o sea, ustedes tienen que tener un sentido de diseño de modo que a la gente le gusten las imágenes. ¿Qué imagen van a poner aquí de fondo en lugar de esta persona que está aquí? ¿Va a quedar bien ahí con los colores? Entonces, tienen que tener cierta capacidad de diseño y algo que no les estoy enseñando en las materias. Les estoy enseñando a ustedes la técnica, la programación, pero la habilidad de diseño es indispensable para vender sitios web, ¿ya? Entonces, una cosa es que les enseñe HTML, CSS, JavaScript en la materia anterior, y otra cosa es que les enseñe en esta materia diseño web adaptable, que ya lo saben, o más programación web. Pero ¿sí estás en clase? No. ¿Necesitabas algo? No. Bueno. Entonces, pero lo que les quiero decir es que tienen que tener cierto sentido de diseño. Entonces, al cliente le van a decir, usemos una página prefabricada, es más barato, ¿ya? Utilicemos una página hecha a la medida. Pregúntense ustedes mismos, ¿tengo la capacidad para hacer una página web mejor que una página prefabricada? Sí, porque esta es una hecha a la medida, igual que esta. Entonces, esa es la primera pregunta. O sea, tienen que ser personas muy acuciosas. Y las personas que hacen páginas web, no los he perdido, ¿verdad? Sí, aquí están. Las personas que hacen páginas web hechas a la medida tienen unos clientes diferentes de las personas que hacen páginas web prefabricadas. Los clientes de páginas web hechas a la medida son más finos, ¿ya? Pagan más y ellos aceptan que ustedes se van a tomar más tiempo para desarrollar el sitio web. Lógicamente, el valor que ellos esperan recibir de una página web de este tipo, ¿ya? Es mejor, o sea, esperan una página web que tenga una mucha mejor calidad. Entonces, bueno, otra cosa que es importante notar es que aquí hay, si ustedes se fijan, esto no parece fácil de programarlo en CSS
Y si ustedes se dan cuenta, esto no es realmente una página web tal cual. Por ejemplo, si yo le doy clic derecho, aquí me sale recargar. Pero si me voy a esta página web de aquí y le doy clic derecho, bueno, aquí también sale recargar. Pero lo que sucede es que esta página web está utilizando una tecnología diferente. Reload Frame. Aquí está, esa es la diferencia. Vamos a ver. Y aquí no. Va, y aquí no aparece, si ustedes se fijan, así aquí está Reload Frame. Vamos a ver, ¿cómo podemos hacer para diferenciarlos? Porque yo lo que quiero que ustedes vean es que esto es video, o sea, no es exactamente video, sino que utiliza una tecnología que es un poco diferente. Si le damos, por ejemplo, Inspect Element o Inspeccionar Elemento y vemos el código fuente, vaya, aquí tenemos el body, aquí tenemos el div que tiene cierta información, aquí tenemos un background JavaScript. Aquí tenemos el header, que es básicamente el título y esta parte de las fechas. Luego aquí tenemos el Div Class Region, ¿verdad? Que es la región, para que ustedes sepan en qué idioma está, pero por lo visto no tiene español. Y aquí tenemos el contenido, que es lo que le di inspeccionar. Si yo le doy, abro esta parte y veo aquí la sección, por ejemplo, aquí tenemos el header, aquí tenemos el contenido en sí, y aquí tenemos un objeto invisible, ¿verdad? Aquí tenemos la parte de los años de la parte inferior. Va, yo lo que quiero es esto, el page explorer content, explorar contenido. Entonces, si lo abro, pueden ver que tiene ciertas secciones. En donde. Bueno, para no hacerles largo, porque aquí lo que tendríamos que hacer es empezar a estudiar todo el código, es que estas personas desarrollan sus propios frameworks, ¿sí? Para poder hacer estos efectos. Si nosotros utilizamos un framework como Materialize, como Bootstrap u otros frameworks similares, esto lo que va a causar es que nosotros estamos utilizando los mismos efectos visuales de los frameworks en varias páginas web. Otros programadores que pudieran ser competencia nuestra están utilizando los mismos efectos visuales. Entonces, básicamente, no tenemos nada original, por decirlo así. No tenemos nada original. Y estamos compartiendo efectos. Se va a ver mejor utilizar con un framework que trabajar a pie, sí. Pero diseñar sus propios frameworks para trabajar. Estamos hablando de algo muy fuerte, ¿verdad? También pudiéramos utilizar nuestros propios frameworks, perdón, frameworks descargados y programar uno o dos efectos personalizados que den un muy buen efecto o tono a la página web, ¿verdad? Entonces, yo lo que les quiero destacar es que no todo es CSS y HTML puro. Vamos a ver aquí si logro captar algo. Aunque les voy a decir que este sí está hecho puramente. Ah, bueno, y es responsivo, de paso. Entonces, todo es cuestión que vayan conociendo las tecnologías que nosotros tenemos. Vamos a ver una tercera página. La de Plink. Esta página está, pero increíble. O sea, obviamente esto del fondo no es cómo se llama. Sí, aquí están. Esto del fondo no es CSS, es imposible. Por ejemplo, vamos a ver. Save as. Y no, la página web me guarda. No puedo capturar el fondo para capturar el video. Pero imagínense tomarse el trabajo de crear todo un marco y luego cargar un video atrás y que lo esté recargando de vez en cuando y poder controlar el play. A ver si logro captarlo. No, capta la parte de encima. Habría que analizar bien el código detalladamente para lograr extraer esa parte del video. Entonces controlan el play, el pausa, ¿verdad? El replay del video. Vaya, miren estos efectos. Sí, están buenísimos. Estos deben ser GIF, no video. A lo mejor ese también podría llegar a ser video. ¿Cómo es? Un GIF. Entonces,
Sí, vaya este efecto con el mouse. En muchas ocasiones, imagínense desarrollar este efecto solo para esta página web y nunca van a volver a utilizarlo. ¿Y cuánto les costó programar esta bolita para que se viera en blanco y que aquí estuviera eso oculto y solo se mostrara cuando esté la bolita? Entonces, es interesante, es muy original este efecto. Por ejemplo, este efecto es viejo, esto de mover esto así de esta forma en frame. Pero vienen, lo utilizan ellos, le ponen logos así en horizontal y lo ponen a correr y les queda muy bien. Entonces, este efecto de hecho que tiene esta imagen, debe ser una imagen, pero debe ser un GIF, es el Parallax que tiene Materialize. Entonces, no creo que hayan montado todo Materialize solo para este efecto, solamente sacaron el segmento de código. ¿Verdad? Entonces, esa es la gran diferencia. Por eso yo les preguntaba aquí en la clase. ¿Qué tipo de programador quieren ser? ¿Quieren ser un programador que hace páginas rápidas que quedan bien? ¿O quieren ser programadores para un nicho de mercado que es mucho más cerrado, que son personas que le dan mucha importancia a una página web y por lo tanto ustedes tienen que hacer diseños personalizados que cuestan más, pero que también necesita que ustedes tengan una mejor calidad de programadores? ¿Verdad? Entonces, esa es la gran pregunta que yo quiero que ustedes vean. Ahora, ¿cómo está el mercado? ¿Cómo van a ganar más? Esa es una pregunta muy distinta que tiene que ver más con un estudio de mercado que con programación. Como ingenieros también tenemos que tomar en cuenta eso, ¿sí? En mi entorno, ¿qué vende mejor? ¿Voy a hacer 5 páginas web prefabricadas en un mes o voy a hacer una página web personalizada en 5 meses? O sea, no sé, ¿cómo está ahora el mercado? Ya preguntaron, ya vieron cómo están las cosas. Entonces, pero siempre es importante guiarse por lo que a uno le gusta, porque si uno hace lo que a uno le gusta, pues se siente mejor haciéndolo. Y no importa que a veces uno tenga pequeñas dificultades, mientras lo hace, aquello que le gusta. Entonces, bueno, les coloqué aquí abajo algo más. Respecto, ¿sabes diferenciar entre una página web que utiliza CSS más JavaScript y las que utilizan video frames? Entonces, no me digan que esto no es video, porque no se los creo, ¿verdad? Entonces, tenemos ciertas cosas que aprender, tenemos que profundizar más, ¿verdad? Y seguir adelante. Vamos a ver esta de 5S Content. Toma 7 segundos tomar una impresión, pero nosotros lo hacemos en 5, ¿verdad? Entonces, este fondo, como les digo, es diseño. Miren eso, o sea, le doy clic y cambia de color. Esto yo estoy seguro que ustedes lo pueden hacer. Esto solamente es un evento, un clic que le colocan a la etiqueta body y luego sobrescriben con JavaScript el background. De hecho, eso no necesita ni muchas líneas de código. Sobrescriben el background. Con un color diferente, seguramente meten la lista de colores en un vector y luego solamente los van seleccionando. Esto debe ser uno detrás de otro. El negro siempre va a estar antes del rosado. O a menos que sea aleatorio. Y también cambia el color de texto. Entonces, programa, ese efecto no existe en ningún framework. Lo hicieron solo para esta página web. Y haber desarrollado todas esas funciones para hacer todo esto en esta página web y no lo van a volver a utilizar en otra página. Eso es diseño personalizado. Es trabajar duro para una página y queda todo único. Rara vez se copia el código, pero ya es criterio de ustedes. Entonces, miren, aquí se sigue viendo el título y luego al bajar, después de esta línea, desaparece. Entonces, esto de hacer páginas web de alta calidad es no solo ser un buen programador, porque el que hizo esto no solo sabe programar, sino que le gusta el diseño. Entonces, ustedes tienen que saber entender muy bien la programación web y aparte de eso, saber y entender muy bien lo que es diseño, que como les digo, no se los he enseñado porque no va incluido en lo que es un ingeniero. Cuando ustedes trabajan en este tipo de cosas, ustedes usualmente hacen equipo con diseñadores que saben de programación web. Ahora, yo les recomiendo, así como le recomendé a uno de sus compañeros, que saquen cursos de diseño web si es esto lo que les gusta. Quieren profundizar. Acuérdense que en 5 años
no se les puede enseñar todo lo que ustedes necesitan, ¿ya? Y no pueden ustedes especializarse en todo porque no funciona así. Es demasiado contenido. Agarren algo, especialícense en eso y les va a ir bien, se lo garantizo. Agarren un lenguaje de programación, especialícense y les va a ir bien. Eso es así desde hace como 10 años o 20. No, 15, como 10, 15 años. Lo que pasa es que no todo el mundo se había dado cuenta. Todavía siguen personas creyendo que tienen que saberlo todo y avanzar en todo. Entonces, miren, o sea, miren este efecto de cómo se abren las imágenes. Está buenísimo, ¿verdad? Vaya, este es el mismo efecto que tenemos en la otra página web. En esta creo que era. Este. ¿Ven? Es un efecto sencillo. Si existe desde que aparecieron las primeras páginas web. Pero ellos lo utilizan aquí y se ve bien. Entonces, no necesitamos un código increíble, sino que lo que necesitamos son buenas ideas de diseño. Entonces, bueno, ¿sabes utilizar un CMS? Yo sé que ustedes ya saben qué es un CMS, ya les había preguntado antes, ¿verdad? Un CMS es WordPress, es Drupal, es Joomla. Y un CMS es un creador de contenido o un creador de páginas web. Por sus siglas en inglés es Content Management System. Reina. Entonces, estos CMS, ustedes pueden crear un sitio web en 5 minutos y queda tal cual como millones de sitios web. Le agregan una página pagada, un template pagado, y queda como unos cuantos sitios web. Pero lo que sí va a tener es que los efectos visuales lo van a tener los mismos en todos lados, ¿verdad? Aquí lo que cambia es, por ejemplo, que estos ya nos dan las ideas de colores, ya nos dan las ideas de que aquí colocar 4 objetos, ya nos dan las ideas de aquí colocar una imagen y aquí contenido. Ya sin ningún efecto especial, así como esto, ni estos, ni esto, ¿verdad? Entonces, obviamente cada una de estas páginas web captura el sentimiento de la empresa y lo que quiere materializar en la página web. Y esto captura el sentimiento de todas las empresas que quieren tener un coach. ¿Vea? ¿Sí? ¿Me explico cuál es la gran diferencia? Entonces, eso es un CMS. Ahora, ¿qué es lo que debe tener un buen equipo de programación web? Un equipo de programación web debe estar conformado por programadores web, por un diseñador que haga las imágenes, por un encargado de UX o User Experience, que el encargado de la experiencia de usuario es el que verifica que los clientes de mi empresa, o sea, yo vendo panes, ya, y ahí quiero una página web que ustedes me las hagan. Entonces, una cosa es que yo sea el jefe, el dueño de la empresa, y yo te digo a vos cómo quiero la empresa, ¿ya? Y otra cosa es quiénes van a ser los clientes que van a ver mi página web que ustedes me van a hacer, ¿ya? Entonces, el UX es el que verifica de que los clientes de la panadería tengan una buena experiencia con la página web de la panadería, ¿ya? El diseñador de interfaz de usuario es el encargado de verificar que toda la interfaz sea funcional, ¿sí? Este ve la experiencia y este ve que sea funcional. Aquí en El Salvador utilizan el UX y el UI en el mismo puesto de trabajo en grandes empresas, ¿ya? Hay otras empresas que contratan a un informático y luego le dicen, vas a ser el programador web. Y él hace todo. O sea, él hace UX, UI, diseño, desarrollo, ¿vea? Es su propio jefe y pues ya saben ustedes cómo es la historia. Entonces, hay empresas que son así, pero cuando uno anda buscando empleo y pues uno necesita trabajar, pues uno agarra lo que hay, ¿ya? Pero si ustedes son muy buenos y tienen para elegir, pues elijan un lugar que esté bien organizado. Ahora, hay cursos de UX y UI en Coursera también. Esto es parte de la especialización de ser programadores web. Los hace profundizar más. Esto les ayuda a entender a dónde va a ir un título, a dónde va a ir un formulario, a dónde debe ir un botón, ¿sí? Y el UI, que todo sea funcional desde la parte de vista de la interfaz. Ahora, ¿o serás de los que saben programar sitios web a la medida y también sitios web prefabricados con template? Entonces, y aquí tenemos qué tipo de programador eres. Entonces, vamos a ver algunos comentarios. Vamos a ver a Rocío. Rocío es siempre bien acuciosa.
A ver. ¿O no quieres que lo veamos, Rocío? Dios. Bueno, vamos a ver una parte. Bueno, entonces, escribe algo sobre las creaciones de página web. Una página web rápida, generalmente de un código abierto, se vuelve paquete ya desarrollado, que permite en un corto tiempo personalizar de una manera sencilla el diseño web. Bien. Desarrollo a la medida. Con este aspecto obtienes lo que realmente necesitas para tu página web. Para mi punto de vista, se debe tener en cuenta que si el cliente cuenta con unas necesidades muy concretas, es oportuno diseñar una página web a la medida. Sí, tenés razón, Rocío, pero hay clientes que tienen necesidades muy concretas, quieren mucho, pero no están dispuestos a pagar el desarrollo a la medida. Entonces, ahí es donde uno les ofrece el desarrollo prefabricado. Mira, les queda bien, ¿verdad? Y va a ser más rápido. Sus roles por separado, UX y UI. ¿Qué quieres hablar respecto a UX y UI? Sus roles por separado, además de cómo lograr cubrir ambos y hasta cubrir un programador web. Pues en la mayoría de casos se tiene una sola persona desarrollando los tres puestos. Sí, es correcto. ¿Qué te gusta de esas opciones? Me inclino por User Interface, pues entiendo que es el que se encarga de crear visualmente la interfaz de un producto. Si tuvieras que poner un negocio, ¿qué formato de trabajo usarías? Programador web y separado un UX UI. Bueno, ¿está bien? Vamos a ver a alguien más. Vamos a ver a José David. ¿Qué nos cuentas, José? Creaciones de páginas web rápidas y bonitas, así como prefabricadas. Escribe algo sobre eso. Crear una página web casi siempre depende de la necesidad que se desea cubrir. Las páginas web rápidas y bonitas no es una opción que se descarte. Bien. Escribe también del desarrollo a la medida. Un desarrollo a la medida puede ser una excelente opción si se desea crear algo muy diferente a lo que existe en el mercado. Bien. ¿Qué quieres hablar de UX UI? UX es User Experience, es todo lo relacionado a la experiencia de usuario, es muy importante a la hora de crear nuestros proyectos. UI son las siglas de User Interface. Este se crea a partir del concepto de UX, ya que van bastante de la mano. Realizar una UI muy fácil de usar. Una UI muy fácil de usar es algo que nuestros usuarios siempre verán bien. Bien. ¿Qué te gusta de esas opciones? Si tuvieras que poner un negocio, ¿qué formato de trabajo usarías? Ambos son importantes de conocer, ya que están bastante relacionados. Bien, los vamos a leer más detenidamente después. Me gustan sus opiniones, chicos. Hasta donde veo, no las he visto todas, obviamente, ¿verdad? Entonces, y aquí les coloco el Mickey Mouse, ¿verdad? Viendo eso de si realmente sabemos de qué hablamos cuando hablamos de User Experience, User Interface, ¿verdad? Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta ahora o algún comentario que hacer, campeones? ¿Algo? Hola. Veamos la última página web. Para mientras, Amanda Braga. En esta página web me gustó bastante este efecto de las fotos. Fíjense que no está tan difícil. O sea, es que varias de estas ideas no son tan difíciles. Solamente tienen un montón de fotos, ¿verdad? Y lo que hacen es capturan el evento on mouse move, o sea, cuando se mueve el mouse, y luego imprimen una imagen en esa posición. Ahora, el efecto que tiene es que la imagen crece cuando aparece, eso sí está interesante, ¿verdad? Tiene que ver programado de alguna manera. Y el otro efecto que tiene que se cae, y aparte que se cae, se va desvaneciendo en lo que se cae. ¿Vale? Ustedes pueden mover una imagen hacia abajo en JavaScript. Solo modifican su posición. Y la opacidad es lo que hace que desaparezca y luego destruyen el objeto cuando tiene opacidad cero, opacidad 100%. Pero fíjense bien que programar este efecto, hacer la parte del framework para que funcione, ¿cuánto tiempo me va a tomar? Y este efecto obviamente no lo puedo utilizar en muchas páginas web, porque aquí se ve bien, porque estamos haciendo alegoría a una persona que le gusta lucir su joyería, por ejemplo, ¿verdad? Pero no se va a ver bien en una página web de hamburguesas, ¿sí?
Entonces, estos desarrollos web son muy bonitos, pero ¿cuánto tiempo tomó al programador hacer este efecto? ¿Cuántos días? ¿Te habrá tomado una semana, un mes? ¿Ya? Y todo ese tiempo solo para esto y lo demás de la página. ¿Y en cuánto tiempo se lo van a entregar a la dichosa Amanda Braga? ¿Verdad? Entonces, miren el efecto de lupa que tiene abajo, cómo las cosas son grandes y luego se vuelven más pequeñas a medida uno va desplazándose. Ahora, miren cómo cambia toda la página web de color al entrar a una nueva sección. Y esta es una página web de una sola página, o sea, no tiene diferentes secciones. Es una sola página web y no tiene más, o sea, es así de simple, difícil de programar en algunos aspectos y muy original. O sea, estos GIF, ¿quién hizo ese GIF? O sea, ¿quién lo hizo? Eso no se encuentra en internet. Ellos necesitaban un diseñador que les hiciera. ¿Vieron el efecto de las líneas? ¿Bien? No lo volvió a hacer. ¡Qué barbaridad! Ahí está. Miren, si eso es casi un video y cómo lo hizo, o sea, ¿qué programa de diseño usó? Para nosotros es un GIF que lo vamos a pegar ahí. O un video corto. Y aquí está otra vez el efecto este del desplazamiento horizontal que existe desde la primera versión de HTML. Y se ve bien. ¿Qué diseñador programó esto? Y lo hizo especialmente para esta mujer, Amanda Braga. Miren este texto. Hasta las imágenes. Miren, son en blanco y negro y se cambian a color cuando uno le pone el mouse. Y miren el efecto de lupa de abajo, cómo hace que la imagen crezca en los bordes en la medida en que uno se va desplazando hacia abajo. Si es una, esta, yo creo que esta es la mejor página web que he visto en mi vida. Miren esto. Obviamente el mismo diseñador le hace esto. Pero lo que quiero que vean es cómo se complementa en un equipo de trabajo los diferentes miembros. Miren este formulario, ¿ve? User Experience, User Interface. ¿Ah? Está buenísimo. Entonces, ¿cuál es el proceso para hacer una página web así? ¿Sí? ¿No tienen preguntas todavía, chicos? Hola. Ah, chiste, aquí hay un montón de mensajes. Está bien, Inge, es Jerry, todo bien, Inge. A ver, Anderson Ubu es Jerry. No, yo creo que él me estaba respondiendo una pregunta que hice. Y este Ubu, yo me imagino que Anderson está llorando. Mickey Mouse, Mickey Mouse. Qué barbaridad. Barbaridad, dice el William Negro. Anderson, entre a Iris Van Herpen. Vamos a ver. Uf, vaya una página web de moda. Aquí sí se puede lucir el programador web en cómo se llama, en darle efectos de diseño, porque ¿quiénes van a entrar a ver esta página web? Personas que les gusta la moda. Entonces ellos esperan ver una página web igualmente que desborde moda. Esta es una galería, sin embargo le ha puesto un buen efecto de texto que aparte sirve como información, ¿sí? Sombrea la imagen de fondo, le coloca título en un rectángulo muy bueno y luego el texto. Ahora, ¿por qué le sombrea la imagen de fondo? Porque el texto es blanco, ¿sí? Entonces, el blanco se combina bien con el negro, pero pueden haber algunas fotos, como por ejemplo esta azul, en donde el blanco no se va a ver bien, o esta foto que es blanco y negro, esta que es blanco y negro. Al ponerle texto blanco, no se va a ver bien el texto, entonces él sombrea todas las imágenes en negro para que el texto siempre se vea bien. Dios, qué montón de fotos. Bueno, supongo que eso es lo que quería el dueño del. ¡Uf! El dueño del sitio. Y aquí tenemos, por ejemplo, este footer que está muy bonito, ¿verdad? Botones personalizados. No podemos hacer botones así con materiales ni con Bootstrap. Hay que personalizar que esos botones se vean así. Y es inspirado, obviamente, en la forma de en qué trabaja este negocio de esta persona. Este mensaje aquí de quién lo diseñó, el año, los derechos reservados, las cookies que utiliza este, ¿va? La franja con las cookies. ¿Va? Aquí arriba, muy pequeño, el Instagram, el Facebook, YouTube, y esto es el web chat y un buscador. Entonces, Sí, me parece de una página hecho, muy, muy buena. la diseñadora,
trabaja con impresoras 3D para el desarrollo de cada pieza que hace y también con láseres, o sea, cada corte de tela o cada pieza que va incrustada en la tela está hecha con láser o con impresoras 3D. Ah, pues por eso es que ella tiene bastante enfoque en la tecnología. Bueno, o sea, utiliza cualquier herramienta, me imagino yo, para hacer mejor su trabajo. Y una página web para un diseñador debe quedar muy bien. Yo creo que el diseño está muy bueno, pero yo creo que es simple, porque lo único que hace es poner todas las fotos. Aunque las fotos en sí mismas están bastante bonitas todas, ¿verdad? Es cuestión del diseñador. Bueno, que tiene. Bueno, este es. Uf, si sí, tiene un montón de cosas. Olvidar lo que dije de que era simple. A ver, video. Vaya el efecto, cómo aparece un video. ¿Cuánto creen ustedes que cobraron por hacer esta página web cuando el mayor diseño lo ponen las fotos? Sin embargo, tiene cosas. Estos efectos no son personalizados. Estos ya los tienen algunos frameworks. Vamos a ver. Vamos a intentar descubrir el framework. Ah, aquí está la empresa, ¿ve? Media Mogul. Media Mogul. No parece algo fácil de encontrar. Lo pusieron en comentarios. MediaMogul.nl. No quiero entrar a esa página web, no voy a hacer esa otra cosa. Design, ah, aquí está, daysendesign.com. Daysendesign.com. Así era. Daysend-design. Pero lo agarró siempre. Ah, lo cambiaron. Ah, pues es este. No, guácala, no creo que sea este. Se le ha caído el sitio. Bueno. Ha de estar en mantenimiento. Sí, eso pienso. Bueno, pero si observamos, el diseño es Days and Design. Yo creo que esta es una plantilla, fíjate, Anderson. Es una plantilla comprada. A ver, name, meta, XUA compatible, base, Media Mogul, aquí está MediaMogul.nl. Entremos aquí a ver qué hay. Lo escribí, ANL era. Ah. Design y desarrollo web. La hipocresía. Design y desarrollo web. Y miren esta página web. Más básica no puede ser. Ver. Front end, back end. Ah, esta página web es para los desarrolladores. Por eso es así. Y este era un foro imprimiendo la M con diferentes tamaños. Ah, una página para programadores. Logistic Pile, front end y base de datos. A ver. Son las páginas web de ellos y lo que hicieron. Ok, está bien. Me gusta. Real Jeans. A ver. Ah, se les quedó bastante bonita. Bueno. Entonces, yo creo que me estaba yendo ya por otro lado. Voy a empezar a cerrar estas ventanas porque sí, está muy bien. Vaya, aquí tenemos un código CSS, se llama Apple Touch Icon. Ah, bueno, solo es el Apple Touch. Es un icono, aquí tenemos otro icono, 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 compreso, descripción. Y aquí tenemos el código CSS. Bueno, si le damos clic al código CSS, yo quisiera descargarlo.
A ver si lo agarré. Ahí está. Vengo para acá. Está. Entonces, si ustedes se fijan, esta es una dirección relativa. Tiene guión bajo CSS, pleca iris, pharpen, style.css, v y el montón de números. Copian todo esto y lo colocan a la parte del nombre del dominio y eso les va a tirar el código fuente. Entonces, aquí en esta parte, aquí tenemos todo el CSS que utilizaron. HTML5 Doctor Reset. Entonces, realmente parece personalizado, fíjense. Porque todo esto está hecho a mano. No es automático. Bueno, yo asumo que les tomó mucho trabajo hacerlo por lo que veo aquí. Porque no es lo mismo copiar código que hacerlo a pie. ¿Está bien? Está bien, me rindo. Sí, sí es hecho a la medida. Bueno, sigamos. Entre a la que dijo Smith, Smith. está chiva también. Vamos a ver. Smith, entre a Design Canadá. Vamos a ver. Uf, vaya. Ah, sí, es reactivo. Va, quiero ver esto. Ah, se quita. Quítate. Quiero ver esto. Vaya, miren, es una imagen, ¿ve? Es una imagen, pero ¿qué diseñador hizo esa imagen? Vamos a ver qué tipo de imagen es. ¿Se me ocultó? Sí, se ocultó. Voy a recargarla, pero quiero agarrar esa imagen. Esta. Save image. Va, es una imagen PNG. Vaya, miren, me da la impresión, vamos a ver esta imagen PNG que acabo de descargar de esa flor. Vaya, se dan cuenta que esta imagen tiene estos dos bordes sombreados y estos bordes aquí en rojo, ¿se dan cuenta? Entonces, si ustedes observan, voy a recargar la página otra vez, donde voy colocando el mouse, ahí se va colocando, ¿cómo se llama? Se va colocando sombreado. ¿Saben ustedes cómo hicieron eso? O se hacen la idea de que esta área aquí en negro, que está al fondo, son varios sectores. Entonces, donde ustedes colocan el mouse, él detecta. Si está en la posición tal, utilizar la imagen de tal forma. Si está en la posición tal, utilizar la imagen. Entonces, cuando uno coloca el mouse en esta área de aquí, él imprime esta imagen completa. Si yo coloco el mouse en esta área de aquí, él borra esta imagen y coloca la otra imagen de este mismo diseño, pero con esta parte sombreada. O sea, se pueden imaginar sentarse con el diseñador y ponerlo a estar haciendo un montón de imágenes de este mismo tipo y luego estar programando cada opción de cada imagen por donde pasa el mouse, solo para hacer este efecto. No sé si me van captando todos. ¿Sí? ¿No? Medio, tal vez. Entonces, ¿y será así todo el diseño? Miren esto, a ver si está. Cambiar el fondo cuando me coloco sobre el watch. Está muy buena la página, me gusta, efectos que son simples, pero hacen que se vea bien. Miren. O sea, ¿qué cuesta hacer que las cosas aparezcan en diferente orden? Ustedes ya saben cómo desvanecer y mostrar objetos con un framework de JavaScript. Solo tienen que hacerlo que lo haga en orden. ¿Sí? Miren, primero aparece letra por letra. Y este efecto sí aparece en materiales. Este, que hizo esta parte de aquí, esta línea de aquí. Entonces, no es tanto ser un gran programador, sino que es ser un programador muy esforzado. Bueno, ¿tienen alguna duda o comentario? Hello. Hola. Dios. Aquí hay mensajes. Ah, es que ustedes prefieren escribir. Sí, no, no. Ustedes, se me olvida que no hablan por micrófono casi. A ver. No, por el momento no. Va, chivísimo. Gracias, Hugo. Bueno, entonces, pasemos al siguiente punto que es de los que les quería hablar. Yo creo que ya deberíamos ir viendo lo del proyecto, pero se lo voy a dejar como tarea mejor para que ustedes lo hagan.
todo chido, dice Pliche. No, es el Pliche. Yo les voy a dar una actividad para que hagan los grupos de trabajo. O sea, la actividad va a consistir en hacer los grupos, ¿verdad? Y esto lo voy a convertir en el tema de hoy. Luego, yo quiero que ustedes se enfoquen en el diseño más que en el desarrollo del backend, porque de eso trata la materia, ¿verdad? Pero siempre quiero que hagan todo lo que tienen que hacer respecto al backend o al procedimiento. Tienen que buscar una página web o un sitio web que les permita procesar tanto en la parte visual como en la parte trasera. Porque si ustedes se fijan, todas estas páginas web no procesan nada, ¿sí? No hay ni siquiera formularios, ¿ya? Entonces, sí, no tiene nada. Entonces, yo lo que quiero es que hagan un sitio web que necesite procesar de backend. Por ejemplo, imagínense, es una idea, o sea, si ustedes tomen otras ideas. Imagínense hacer un sitio web para una venta de comidas. Ustedes no solo necesitan que la página web se vea bien, sino que tiene que haber un formulario que pida recibos, que pida y que un cliente se loguee, que qué combo va a querer y que lo almacene, y que luego a través de otra página web que solo el administrador debería poder ver, que vea todos los pedidos que están pendientes y que les pueda mandar mensajes. O sea, algo así es que ando buscando que ustedes hagan, ¿ya? No solo que se vea bien, sino que haya algo más ahí que de procesamiento backend. ¿Está claro? Se lo voy a escribir aquí. Así, yo veo que ese es nuestro lenguaje. Vaya, aparte de eso, yo quiero que vean esta parte. Como conocimiento extra, yo aquí les puse que es información extra, que es el TypeScript. Este what solamente era para hacer una, ¿verdad? Entonces, este TypeScript es, por si ustedes no se han dado cuenta, JavaScript es débilmente tipificado. Ya estamos hablando de otro tema, campeones. Reaccionen. JavaScript es débilmente tipificado. ¿Qué quiere decir esto? De que ustedes pueden utilizar una variable que no exista. Entonces, pudiera ser de que yo estoy utilizando una variable contador y luego me equivoco y en lugar de escribir contador, pongo condedor, o sea, una variable diferente. Y al hacer esto, JavaScript va a funcionar porque él es débilmente tipificado. Y esto puede ocasionar que en lugar de que incremente contador, voy a incrementar otra variable haciendo que el resultado final sea equivocado. El código nos va a compilar, la página web va a funcionar, pero no va a hacer lo que nosotros queremos que haga. Ahora imagínense un programador experto en 100 líneas de código tiene como mínimo 3 líneas de código con errores. Ya no digamos nosotros, ¿ya? Si nosotros hicimos un código de JavaScript de 100 líneas y funciona, uno tiene que sospechar de que algo no está bien, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace TypeScript? TypeScript es el mismo JavaScript, pero le quita todas las debilidades. El problema con TypeScript es que toma más tiempo programarlo porque hay que declarar todas las variables, hay que declarar todas las funciones, todos los parámetros que se pasen a cada función hay que declararlos, que no es igual que con JavaScript, que yo solamente le coloco parámetro 1, coma, parámetro 2 sin especificar nada, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Otra ventaja de aprender TypeScript, les digo que esto es extra porque no se lo voy a exigir en la materia, eso es solo para que lo sepan. Otra ventaja del TypeScript es que como lo desarrolló Microsoft, está utilizando TypeScript no es que lo desarrolló Microsoft, es el mismo JavaScript, pero le quitó las debilidades. Ahora, si sabemos TypeScript, nosotros podemos programar Microsoft Word, Excel, PowerPoint, correos, y podemos conectarlos entre ellos, ¿ya? Entonces, yo creo que es bueno aprender a programar TypeScript. Y también creo que es bueno que aprendan Node.js y MongoDB, porque es lo que se viene, ¿ya? Entonces, bueno, básicamente todo eso era lo que tenía en mi cabecita para darles y explicarles hoy, que me parece muy importante, y espero que les guste, ¿verdad? Quisiera tener una actividad que hacer, pero la verdad es que no los quiero tener ahí conectados. Les voy a dejar la actividad después para la clase de mañana y les voy a grabar un videito para mañana. Mañana sí va a ser clase de video.
Vamos a ver si nos vamos acomodando a hacer clases en vivo otra vez, ¿verdad? Pero mientras tanto, les voy a seguir dejando videos, ¿verdad? Por ahora, más que todo porque las clases de Node.js no son tanto de explicar, sino que son más bien de haga esto, vaya, y hay que esperar a que descargue. Entonces, por eso es que por ahora, pues vamos a empezar con video. Un día antes les voy a estar avisando si vamos a hacer la clase en vivo o en video, dependiendo de cómo estén las cosas. Por ahora, esperen más videos que clases en vivo, ¿verdad, campeones? Entonces, ahí estamos. Voy a terminar la asistencia porque como ya terminamos, el que no vino, pues no vino. Yo antes creía que ese sonido que oigo era que un nuevo usuario entraba, pero ya me di cuenta que es que ustedes dejan un mensaje. Ok, dice el negro. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Creo que es aquí que le doy clic. Aquí está. Vale, entonces, Anderson Smith dice que vino retrasado. Paula Jacqueline, ¿ve? Ya se inscribió. Alguien dígale que. Ah, no, si es que Jacqueline tiene problemas con el internet, me acordé. Ay, Ruby. Bueno, ahí estamos. Guardo la asistencia y hasta aquí llegamos. Bueno, campeonazos, ha sido todo un gusto verlos, aunque sea. Sí, hacer los equipos, Rocío, hay que hacer los equipos, pero les voy a dejar la actividad para que escriban ahí el nombre completo de cada equipo y vamos a ver cómo hacen el proyecto, ¿verdad?